A mí me llegó, me mandaron por WhatsApp el link de la página de la Embajada de Estados Unidos que tenía la noticia que decía que por los 50 años de la llegada del hombre a la luna estaban dando 50 becas a estudiantes de acá de Argentina para que hagan una visita a un campamento espacial allá de una semana. Yo me enteré de esto el 12 de mayo y había tiempo hasta el 15. El tiempo original era del 22 de abril al 15 de mayo, pero yo me enteré el 12 y así que en esos 3 días estuve a las corridas tratando de armar todo. Y fue así, había que llenar un formulario online con... Primero eran datos tontos de mí, de mi familia, esas cosas. Después eran 3 ensayos que había que hacer en inglés, uno hablando sobre por qué me interesaba a mí el programa, qué iba a hacer con lo que aprendía. Otro hablando sobre un proyecto científico, como sobre cómo lo llevaría a cabo. Y otros con aptitudes mías, que era una, tenía que hablar sobre mí, sobre qué aptitudes creo yo que tengo que me hacen apto para ir al programa. Eso, y tenía que presentar un video, tenía que subir un video a YouTube de 1 minuto hablando en inglés explicando un tema cualquiera de ciencia. Mi familia estaba feliz, de repente me hice famosísimo entre mi familia, me llamaron todos mis parientes, algunos que ya ni me acordaban, pero me llamaron todos. Estaban todos felices. Eso también me gusta mucho, es ver que hay un montón de amigos que también me saludan y ver que la gente, que gente que se alegra con esto me hace más feliz todavía. No, a instituto no voy ni nada, nunca fui. Usé lo que aprendí en la escuela y un par de cosas que por ahí, o sea, escucho mucha música en inglés, eso también ayuda. Y hubieron un par de temas que investigando en internet me aparecían en inglés y me resultaban, y los aprendí en inglés. Entonces fue fácil porque un par de cosas que expliqué, yo ya las había aprendido en inglés, entonces los conceptos ya los tenía en inglés. Pero todo por mi cuenta y con lo que sé de la escuela. La semana es una semana desde el 22 al 27 de septiembre. Pero yo ya el 18 tengo que estar en Buenos Aires para terminar unos trámites. Y de ahí ya ellos organizan todo lo que es el traslado, el alojamiento, todo es todo pago. Allá, bueno, es un campamento espacial que, o sea, te hacen tipo entrenamiento lo que hacen los astronautas, con misiones simuladas y un montón de cosas. Dice que van a trabajar mucho con lo que es el trabajo en equipo. Van a plantear problemas que hay que resolver pensando todos en grupo. Y nada, eso te hacen tipo entrenamiento con cámaras tipo de antigravedad en el agua o el acelerador, viste las películas esas que te giran así. No eso, pero una cosa así. Y termina la semana con una simulación de larga duración de un viaje a Marte.